Hola, ¿qué tal? Es Machaqueso. Bienvenidos a Workers and Resources Soviet Republic. Este es el episodio 43 del Desafío Cosmonauta. Y aquí estamos mirando la torre de enfriamiento de nuestro reactor nuclear y el reactor mismo, ¿no? Echando humito. Si es que eso significa que posiblemente estamos exportando energía. Estamos exportando, ahora la planta está aproximadamente a 30% de capacidad. La cantidad de dinero está subiendo constantemente y efectivamente estamos exportando potencia. Así que aprovechemos a sacarle el jugo, ya que tenemos aquí un reactor nuclear con harta capacidad y no estamos usando mucho de esa capacidad, así que para sacarle el jugo vamos a sacar una segunda línea, exportar electricidad a esta ciudad de allá, esta de aquí. ¿Cómo se llama esta cuestión? Klarush. Vamos a exportar a Klarush. Me gusta ese nombre, así que dejémoslo. Ok. Entonces pongamos una línea de alta tensión de esta de 18 megavolt, 18 megawatt. Entonces voy a poner una torre justo paralela con la otra que me permita hacer esto. Entonces, ese es el lago que creo que tengo que... Ahí. A ver si acepta ese ángulo. Okay. 185 toneladas de acero para construir. 18 toneladas de componente electrónico. Pero bueno, se construye. Y la voy a dejar al tiro configurada. Cosa que cuando la terminen de construir, empecemos a exportar cantidades masivas de potencia. Así que dejemos ahí trabajando. Por este lado, todo parece que está operando bien. Parece que solucionamos nuestras cadenas de alimentación acá. Los ciudadanos nos están quejando de que les falta carne. Por ahí les falta electrónica, algunos. Estos de acá, cultura. Todos reclaman por sitios espirituales. Yo pensé que les estaba tirando propaganda anti... ¿dónde está la radio? Disfrute cultural, antipropaganda religiosa. Yo pensé que los estaba tapando con propaganda antirreligiosa. Pero parece que no está haciendo mucho efecto porque todavía andan pidiendo iglesia. Así que tengo entendido que 12.000. Tengo entendido que estos tienen rango para todo el para todo la población, pero la potencia de difusión dice 4.880 que y tengo 12.000, o sea, es un tercio de la población nomás que tiene, y esta radio tiene alcance 5.008, así que parece que tengo que poner radios en todos lados. De todas maneras no es muy efectivo porque yo quería que calmarle el requerimiento espiritual y no está ayudando. El gimnasio, bueno,
Acá estoy construyendo y le falta asfalto. Hormigón y asfalto. ¿Qué oficinas están construyendo esto? Todas. ¿Qué le falta asfalto? No le falta, no está reclamando que le falta asfalto. Chuta, no hay asfalto. Chuta. Me equivoqué. Le falta betún. No hay betún porque nunca le asigné de dónde traer el betún. You have been slain. Epic fail. Entonces tengo dos oficinas de distribución acá, así que asignémosle. Le voy a asignar estas dos nomás. Le voy a decir, traiga asfalto para acá. Esta lo va a mantener en 30%. Esta otra en 100%. Bueno, y esta está para descargar y descargar desde el betún y bencina. Pero le voy a poner que cargue también. Si es que hay más de cero. Supongo, si es que hay más de cero. Entonces posiblemente con eso lo hago que se ahorre el viaje. A ver si eso sirve. Si no se va a pegar el viaje para ponerle asfalto a este, se va a pegar un viaje hasta allá. Será. Error. Ok. Bueno, acá dejamos construyendo la todo lo que es la planta de plástico. Acaba de estar lista. Como todavía no tengo una oficina de distribución acá para traer los materiales y falta esta infraestructura, todavía no la voy a activar. Pero voy a empezar a construir la fábrica de componentes electrónico. Y pongámosle al tiro una oficina de distribución acá. ¿Estás asegurando que este es el episodio 43? Sí. Episodio 43. A ver. Chuta. Espaciamiento de línea. Cosmonauta 43. Ahí. Ok. En el episodio anterior, viendo el video, me di cuenta que faltan docentes acá. Me estoy quedando sin docente. Significa que estoy corto de experto. Entonces, hace harto episodios cuando estábamos recién empezando el juego, yo saqué la cuenta de cuántos expertos necesito en un distrito como este para mantener el colegio y la clínica. Entonces cada uno ocupa 15, son 30 en total, multiplicado por 3 turnos, necesito 90 expertos. Acá tengo 8 edificios, en cada edificio debería tener como mínimo 10 expertos para tener 80 en total en el mapa. Y aquí tengo, en promedio, tengo la mitad de eso. Chuta. Así que necesito más expertos acá. ¿Cómo estamos de capacidad?
estos edificios están llenos. Entonces, no tengo cómo convertir trabajadores en expertos acá. Así que voy a tener que poner una universidad, yo cacho. Porque esta de acá significa que si los edificios están llenos, no hay cómo. Estos expertos de acá o estos estudiantes, una vez que se gradúan, se teleportan a un lugar, a un edificio vacío en el mapa, un edificio con espacio en cualquier parte del mapa, y acá los edificios están llenos, así que primero necesito más edificios y segundo necesito necesito de todo. Chuta. Bueno, entonces pongámosle un par de edificios a este lado para que vengan más residentes. Por ahí más o menos, justo en la línea. Construir uno de los dos primeros. Ahí bajarle la trabajadores necesarios. A pesar de que acá me sobran los trabajadores. Por este lado. Aquí podría estirar un poco el camino y tratar de hacer una universidad. Entonces puedo poner unos edificios, la idea es poner la universidad lo más lejos posible. Para que se construya rápido voy a poner estas universidades chicas. Entonces necesito que esté en el rango eléctrico. El rango eléctrico llega justo ahí, chuta. Bueno, le puedo poner más electricidad más allá. ¿Dónde está el? Acá hay un switch. ¿Y este de dónde saca la energía? Ah, tengo harta capacidad ya. Entonces puedo tirarlo. Lo puedo tirar lo más lejos que me dé el agua caliente acá. Entonces, supongamos que la pongo. Quiero que esté fuera del rango de lo que de donde llega la gente caminando. Entonces, si este lado tendría que ser más o menos el mismo largo que eso. Porque en general este es el largo de este distrito es el largo del rango de una persona caminando. ¿Dónde puedo ver eso? De seguro. Tengo que ver un distrito que esté conectado. Entonces, pongamos este de acá, por ejemplo. Este tiene unos objetos acá. Ese de aquí no está conectado a nada, chuta. Ya, entonces ponle, por ejemplo, este edificio. La gente llega caminando. Llega justo a este objeto de acá. Es lo más que. Entonces, aproximadamente desde este punto a este punto es la máxima distancia que una persona camina. Y lo que uno quiere hacer es que la universidad esté justo fuera del rango de los que caminan, pero esté dentro del rango
de los que... Esto lo estoy haciendo para medir nomás. Entonces, de ahí hasta ahí son 121 toneladas de grava. Entonces, 121 toneladas de grava para acá. Chuta. Ya esas son 120 toneladas de grava. O sea, en realidad no lo voy a poder poner fuera del rango. Porque si pongo ese ahí, la universidad lo más lejos que la puedo poner con agua caliente es ahí. Igual podemos hacer el intento. Entonces, la idea de esto es que le pongo un paradero de bus justo pasado. Los trabajadores y los profesores vienen en bus, o puedo colocarle vehículo. Los estudiantes los pongo por acá. Entonces, los estudiantes pueden ir caminando a la universidad. Y lo puse en pausa bien rápido para poner el paradero aquí. Bueno, en realidad no importa, el paradero se puede construir después. En realidad este camino tiene que ser del rápido. Le voy a poner el camino con luces. Entonces, en la última fase de este le tengo que asignar la oficina de construcción que tiene buses para que termine la última fase. Ya, entonces esto implica que necesito sacar un circuito eléctrico de acá para poner en la universidad. Lo que sí tengo que ponerle es que acá tengo que poner una residencia de estudiantes. Y esa la voy a construir después que se construya por lo menos uno de esos dos edificios. Pero planeémosla inmediatamente. Entonces esas están en residencias estudiantiles. Ya, estas dos tienen la misma capacidad. 65 creo. No alcanzo a ver bien el tamaño del... No sé si 65 o 85, este 80%. Las dos son exactamente iguales, tienen el mismo costo de materiales y una es mucho más grande que la... O sea, son completamente diferentes diseños. Entonces voy a poner esta porque puedo apilar muchas más juntas. Entonces esta la voy a poner ahí. Y no la voy a conectar todavía para que construya este segmento de un tirón. Entonces la voy a dejar ahí puesta. Que construya todo esto primero. Tengo que traer electricidad para acá. Entonces... Este le llega la electricidad justo ahí, así que voy a tener que poner posiblemente casi me corro más arriba que fuera el rango. Pero ese tiene electricidad ahí, pues.
Bueno, no, redundancia no está de más. Así que pongámosla a esa altura ahí. Esto implica un poco extender el rango acá. Podría ir ahí. Idealmente va aquí al otro lado. No, a ese lado va la línea de alta tensión, así que se la vamos a poner aquí. Lo voy a poner en pausa bien rápido y voy a poner graba en este segmento. Y ese segmento también, ¿por qué no? Entonces la pausa es para que no le llegue la orden de construcción inmediatamente. Así que cancelemos esta línea, se la tiro de nuevo. Entonces esta la cruzo nomás ahí. Una cosa que estaba pensando también es utilizar este espacio de aquí o este espacio de acá, uno de estos dos, para colocar una nueva área de exportación, un patio de. Yo creo que puede ser por acá, aprovechando que tengo todo este espacio aquí. Claro, por aquí me conviene. Que en el fondo va a ser todo un área de con almacenes, un centro de almacenes. Quiero tener un almacén con productos para exportar. Todo eso cuando llegue la línea. Chuta. Me vino la tos de nuevo. Pinche tos, no se me quita con nada. Error. Terminated. Voy así como hoy voy a terminar Terminated. Chuta. Bueno, dejemos que esto se construya ahí en un rato. La prioridad es terminar esto de acá. Así que voy a dejar que esto se empiece a construir aquí. ¿Cómo está mi planta de asfalto? Está llena de betún ahora, así que estamos progresando ahí. Nadie le trae combustible a este wey. Chuta. Ya necesito poner otra oficina de distribución porque la de distribución local en realidad está haciendo importación, no está haciendo distribución. Aunque en realidad no tiene.
este tiene tolvas. En realidad esta podría hacer el doble propósito. El problema es que si hago eso se empieza a enredar todo. Ya, entonces necesito construir otra. Por acá ya completamos este segmento. Necesito que complete este segmento de acá, la oficina de construcción de rieles. Este de acá también está en construcción, pero quiero que pare ahí, así que le voy a quitar ese. Entonces, en este momento necesito que hayan solo tres construcciones. Veamos cuántas construcciones simultáneas estamos haciendo. Estamos haciendo tres. Entonces, voy a quitar uno de estos, el que esté parado. Ya, este está parado. Entonces se lo voy a mandar al almacén, al depósito. Y cuando terminen de construir los otros tres segmentos, también le voy a hacer lo mismo. Eso lo necesito porque tengo muy poca gente trabajando en esta área. De hecho, estoy pensando robarme unos trabajadores de esto, de acá y de acá, para que vayan a ayudar allá. Y yo creo que voy a hacer eso. Así que le voy a poner dos buses a cada uno nomás. Vamos a usar estos buses chicos de 45, aunque estos caminos son todos lentos. No necesito esos buses tan caros. Este anda a 66 y cae en 68. Chuta. Que en realidad no quiero que se lleve mucho. No quiero que se lleven muchos trabajadores, pero necesito mover bastante. Entonces, este anda a 60 y tiene 63. Y es más barato. Un bus que anda a 60 kilómetros por hora. No manches. ¿Por qué andan tan lento? Motor de 132 kilowatts. 141 kilowatts. Este tiene un motor de 118 kilowatts, significa que es más económico. Este es el más económico de todo. Desde el punto de vista de economía. Entonces, dos de estos van de aquí para acá. Y este otro, de aquí allá. Y esto es temporal porque necesito más gente trabajando en la fábrica de rieles. Así que recuérdenme en los comentarios de desactivar esto tan pronto termine lo que quiero hacer con los rieles. Aquí está la fila de exportación. Y ahora tengo un tren acá, viniendo para acá. Y ese tren podría hacerse cargo de la exportación. Y todos estos buses los puedo dar de baja. Así es que, ¿dónde está el...? Y aquí está esta es la locomotora. Entonces, esta locomotora le voy a dar con el siguiente paso, después que para aquí, que deje la aduana nomás. 100%.
Y puede llegar a la aduana porque aquí se da la vuelta en este loop y se va para allá. De hecho, este pedacito no lo necesito construirlo. ¿Cómo andamos acá? No hay mucho trabajador acá. ¿Puedes subir los buses a esta línea? Hay cuatro buses. Y todavía se están dando la vuelta por abajo. A pesar de que puse la gasolinera acá, que no tiene combustible. Error. Authorization denied. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo va a tener combustible si... Entonces eso debería solucionar otro problema más. Todos estos buses dándose la vuelta del idiota a echar combustible acá. Ah, ese va a la universidad. Ya, entonces tengo que esas líneas que están exportando, que están creando todo este tráfico acá y el tráfico acá en este corredor, esas líneas las voy a eliminar porque ahora puedo traer todo lo que necesito, lo traigo para acá. Así es que lo que voy a hacer es a esta oficina, que en este momento no tiene nada asignado, le voy a decir que tome recursos de todos los almacenes donde estoy produciendo materiales. Y el destino es directamente el almacén acá. Entonces, carga de todos estos, descarga en este. Por ahora le voy a poner que simplemente lo mantengan en 100% y vamos a asignarle todas las líneas, todos los vehículos de plataforma que están yendo a la aduana aquí desde las diferentes fábricas. Entonces tengo cuatro. Hacer el clic. Ok, o sea, los que están vacíos de esto se los voy a asignar a esta oficina de acá. Entonces, este está vacío. Este es para allá. Otro que está vacío. 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 Eliminamos una línea. Eliminemos otra. Ya, este está vacío. Están justo todos. Ya, este tiene carga, así que ese dejémoslo ahí. O sea, tengo un puro bus que tengo que estar mirando. Acá se armó el taco. Chuta. Y acá nos falta el ladrillo. Ya le voy a subir un poco la cantidad de gente acá para producir más ladrillo. Me parece que estamos medio cortos.
Tengo vehículos asignados para acá. Estas oficinas de construcción tienen como fuente de paneles, la fábrica de paneles parece. Por sacar el vehículo. Ya, para que no se me olvide, sigamos este vehículo hasta que llegue a la aduana, descargue todo. Así que hagamos esto en velocidad rápida. Cuando llegue a la aduana y descargue, volvemos. Desocupado, entonces ahora puedo volver acá. Lo asigno a esta oficina de acá y con eso estoy llenando esta oficina, yo creo. Entonces, estos vehículos ahora se van a dedicar a sacar de todos estos almacenes. Que debería tirar un caminito para allá. Que no se den la vuelta estúpida ahí. De hecho, yo creo que le puedo sacar un camino recto. Acá me equivoqué, puse la gasolinera tapando la salida de la línea férrea. Error. You have failed me for the last time. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Puedo conectar allá para darle un pequeño atajo. ¿Será construido nuestra segunda exportadora, línea de alta tensión? Sí, está lista. O sea, estoy exportando, debería estar exportando aproximadamente el 60% de la capacidad de producción de este reactor nuclear. Sí, estoy exportando 40 megawatts. Bueno, poco menos de eso. Ahora, los kilovoltios están bajando aquí porque no tengo suficientes ingenieros. Entonces necesito asegurarme de que no quedarme corto de ingeniero. Ahora hay dos ingenieros.
van más caminando. Llega otro. Tengo que ver la forma de mantener más ingeniero ahí. Posiblemente poner un estacionamiento de... Construyamos alguno al tiro. Vamos a construir un estacionamiento de vehículos acá. Entonces así los ingenieros de por acá puedo poner un par de esos acá a este lado. Se pueden ir en sus propios vehículos directos a donde son necesitados. Este necesita harto espacio para atrás. Entonces uno ahí, voy a poner otro acá. ¿Cuántas construcciones simultáneas? Ahora tenemos dos, entonces puedo dar de baja a otro constructor de vía. La razón que estoy haciendo eso es porque no tengo suficientes trabajadores para operar tantas constructoras de vía simultáneas. Por el problema de que tengo, que no puedo entender por qué tengo tan pocos trabajadores en general llegando acá. Y tres trabajadores, 37, a lo mejor me estoy sacando muchos trabajadores para este lado. Ya, este llega a 32. Y tengo re pocos trabajadores acá. Entonces se van a bajar todos, yo creo. Claro. No puedo entender por qué tengo tan poco trabajador acá. Bueno, en teoría debería tener alrededor de 1500 si están todos los edificios llenos. Tengo aproximadamente 50 expertos en promedio en cada edificio. Tengo... Debería tener unos 100 trabajadores por edificio, pero estoy viendo que tengo menos de 100 en promedio. Entonces tengo menos, mucho menos trabajadores de los que pensaba que tengo. Por eso tengo un problema. Ese es el problema. ¿Por qué ahora tampoco se habrán muerto todos? ¿O no están naciendo ciudadanos rápido? Los niveles de felicidad se ven ok. Están todos 99% felices, algunos 100%. Alimentación está bien. La salud como 90%. La cultura se quejan del disfrute cultural, parece que no hay suficiente cultura y deporte. Simpatía religiosa está todo por debajo del 100%, así que están bien indoctrinados. Calidad de la ropa está sobre 90%.
Hay televisores, computadores. Hay muchos sin vehículo. Hay estudiantes con vehículo acá. A todo esto, la universidad que iba a construir acá. Este segmento le tengo que asignar carbón grado EE para que haga ese pedacito ahí. Este edificio está casi listo. Así que voy a soltar este otro. Y acá voy a teletransportar docente para completar los que me faltan. Entonces, tengo faltan como 40 expertos acá. Tienen que haber 10 por edificio, hay la mitad. Ahora debería venir un... Ah, viene el rodillo camino. Ok, entonces tengo los vehículos de acá, los tengo sacando recursos de estos, de todos los almacenes. No deberían estar sacando. Y a esta fábrica le falta gente todavía. Y vengo con dos trabajadores. Es como que se algo le pasó aquí a los trabajadores. Ciudadanos no obtuvieron carne. Ok, está listo este edificio, entonces voy a mover expertos. ¿Dónde hay harto experto? En este de acá. Entonces, ¿quién está? ¿Quién tiene más experto? Ya este tiene 80, este tiene 87, 86, 85. Señores, estos señores se sacaron el premiado. Entonces, tengo que mover 20 de cada edificio. En realidad eran 10 por edificio. Error. Pero bueno, con eso llené de experto.
el hospital, la escuela de acá, y van a haber suficientes expertos para educarse, para trabajar en esta universidad y empezar a subir el número de estudiantes acá, o mantener suficientes expertos para tener estos dos, el hospital y la escuela, operativo. Pues en este momento no hay suficientes lugares para que los niños se eduquen acá. Okay. ¿Cómo vamos? Estamos cerca de la hora. Falta el ladrillo. Todo el mundo a fabricar ladrillo. En realidad ni tanto. Con 30. Y lo que estoy pensando, el bus que está trayendo trabajadores a la fábrica de acero, lo puedo hacer que continúe para acá. Pero ahí se hace muy largo el viaje. Pues se tiene que devolver por acá para allá. Y si les alargo el viaje mucho, no, mala idea. Lo que tengo que hacer es construir este distrito de acá, y ahí esa gente viene en bus para acá, por este lado. Impresionante que me chupé toda la producción de ladrillo. A todo esto, estoy sin carbón. Chuta. Ahora, este de acá está casi lleno de carbón y se está manteniendo estable, si te fijas ahí. Este de acá está todo el carbón que estoy procesando, se está yendo inmediatamente. Entonces necesito una segunda procesadora de carbón, que es esta de acá que puse aquí en línea. Así que vamos a tener que empezar a construir esta. Así que pongámosle todo el camino que hay que construir. Voy a activar esta infraestructura. Para que se construya. Y bueno, y eventualmente va a llegar a construir acá y va a empezar a construir la procesadora. Así que dejemos eso corriendo ahí. Ahora, para trabajar en la procesadora, tienen que venir por ese paradero. No sé si alcancen desde ese paradero llegar a las dos procesadoras. Ahí vamos a ver. Okay, ahí subió la producción de ladrillo. Parece que no necesito más camiones. Claro, este viene lleno ahora. Más buses, que diga. De hecho, voy a tener que subir la cantidad de buses para acá. Lo que voy a necesitar son los buses más rápidos.
Y lo que estoy pensando hacer es posiblemente pavimentar con asfalto primero este lado y después pavimento con asfalto todo este lado para que los vehículos se muevan más rápido. Por ahora se pueden ir por este lado para llegar allá, así como alternativa. Entonces así puedo mover los buses más rápido. Ahora eso lo tengo que hacer después que construya todo esto acá. O sea, en el próximo episodio. En el próximo episodio. Sí. Acá estamos construyendo este switch. Segundo edificio está en proceso. Y aquí viene el constructor de vía a trabajar en este pedazo de acá. El otro constructor de vía que tenía que terminar este pedacito acá ya lo hizo. Así que esto de acá ahora lo puedo normalizar los semáforos. Entonces este pedazo que se construya después, ese no es crítico. De todas maneras le voy a asignar que le empiece a traer combustible para allá. Eso significa que ahora tengo una sola constructora de vía trabajando. Así que la otra se la asigno para acá. Y con eso limito que todos los trabajadores que están llegando a trabajar acá ahora pueden. Todo esto, los buses que mandé a ayudar a trabajar ahí, parece que no están moviendo mucha gente. Tres trabajadores nomás. Este cuando tiene menos de dos ingenieros no puede producir más potencia. Así que necesito que lleguen más ingenieros para acá. ¿Cuántos no ingenieros hay acá? Hay harto. Ya, entonces hagamos un cambio acá. La línea de buses rojos, que son los que van a la mina, le voy a decir que no suban ingenieros, que no suban trabajadores con educación, porque en la mina yo no necesito trabajadores. Entonces el bus que va por abajo nomás es el único que recoge ingenieros. Y este bus que mandé ayudando a la cantera de gravilla, este tampoco necesita ingenieros. Necesita trabajadores regulares nomás. Entonces así prevengo que se lleve a los ingenieros de acá. Se los lleve a trabajar a la mina. No, no quiero expertos trabajando aquí arriba. Se guarda. Preparación de línea está activada. Esta oficina de acá ya prácticamente no está haciendo nada. El tren tiene un poco de químico y no debería tener químico ya. Entonces, la exportadora.
Ah, todavía la tengo hoy viniendo a buscar químicos para acá. Ahora ya nada que ver con los químicos. Que la que exporta químicos ahora es esta de acá. A todo esto, la siguiente cosecha ya va a empezar. Así que tengo que ponerle el resto de los camiones a este. Tengo que llenarlo de camiones. Lo que estoy viendo es que no necesito los camiones rápidos. Entonces, necesito 6 camiones. Y puedo usar. Los camiones de este lado necesitan ser más rápidos. Aunque en este momento no tiene sentido porque el camino no es máximo 60 kilómetros por hora. Y en realidad dan abasto, así que compramos el camión que tenga más sentido. Necesito 6 camiones cerrados. Entonces tengo este, el LZ1000. Y a este le entran 10 toneladas de cultivo. Este de acá con trailer le entran 9,6. ¿Hay algún otro con más capacidad? No. Y este de acá vale 21. Y este vale. Este incluso es más barato. No han de perderse. Entonces, este de acá necesita hartos de estos camiones porque es el que va a estar moviendo exportación. Y bueno, y se me pasó la hora. Me pasé, pues. Me pasé, pues. Ya, entonces, en teoría debería estar moviendo puro. Los buses rojos ya no deberían estar trayendo ingenieros. Los buses azules están trayendo los ingenieros. Fíjate, quedan rápido los buses rojos. Este ha hecho una goma para arriba. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí por este episodio. En el próximo episodio yo creo que vamos a tener listo la línea de producción de electrodomésticos y componentes electrónicos. Y vamos a trabajar en esa universidad que puse allá al otro lado. Nos vemos a la otra. Chao.